Hola nuevamente. Como habrán visto en la intro, estoy probando un encendido en una Kawasaki de dos cilindros, una Z440. Y de eso se va a tratar el video, de explicar qué es lo que hace este nuevo CDI que ya está subido a la plataforma de Hotmart, ya lo pueden adquirir, sale $12, pero lo más importante es saber qué función realiza y por qué lo presento precisamente en ese tipo de moto. Tengo ya con este 11 diagramas, más algunos que he regalado, puestos ahí en la plataforma de Hotmart. Agradezco a todos porque hay más de 300 diagramas vendidos. Ahora, ¿cuáles son las características de este CDI? Por un lado, es alimentado por 12 volts. Funciona con una bobina pulsora que puede ser exterior al volante o interior al volante. Y además es punto fijo. ¿Qué quiere decir? Que no importa las RPM que tenga el motor, él se va a mantener siempre en el mismo punto. Ahora bien, ¿para qué motores sirve? Bueno, es para una infinidad de motores. No en vano me lo han venido pidiendo en los distintos comentarios que me hacen en YouTube. ¿Por qué? Porque permite adaptarlo desde lo que son motos, coches, motores estacionarios. Basta que nosotros tengamos 12 volt, es colocar una bobina pulsora en alguna parte ahí del cigüeñal o del árbol de leva y ya tenemos un encendido. Ya tenemos un motor con encendido electrónico. Ahora, ustedes dirán, pero punto fijo, si todos los motores cuatro tiempos hoy necesitan con avance, sí, pero no está, digamos, directamente fabricado y pensado para los motores modernos, sino para motores de aquellos de la década del 80, pero estoy hablando de aquellas motos de dos y cuatro cilindros, de alta cilindrada, de 250 para arriba, sea Kawasaki Z500, GPZ, la Suzuki GS550, Yamahas, bueno, todos esos motores tenían un sistema de avance centrífugo mecánico, unas pesas que al aumentar las RPM, ellas se movían y variaban el punto, como necesita todo motor cuatro tiempos. Esos sistemas son muy fiables, pero los platinos ya no se consiguen o ya están muy deteriorados. Entonces es muy fácil a ese tipo de motos, y esta va a ser un ejemplo, ponerle una bobina pulsora, mantener el sistema centrífugo de avance y de esa manera vamos a estar dejando la moto con el avance de fábrica, con los grados que salió ella de origen y, bueno, suministrarle 12 volt a ese CDI y ya vamos a tener entonces una moto actualizada a lo que son hoy en día. Pero no es solamente para ese tipo de moto, porque también lo podemos usar en los dos tiempos. Los dos tiempos toda la vida fueron punto fijo. Bueno, más recientemente con el tema de los expansivos y eso se ha usado que ellos tengan autoatraso, que atrase el encendido luego del punto inicial. Pero la mayoría son de punto fijo. Y también es hacer valer un poco la imaginación, porque podemos agarrar cualquier motor de aquellos que tenían una bobinita de 6 volt para las luces que daba poca iluminación, tenía otra bobina interna para el platino y bueno, ponemos dos bobinas ahora para generar 12 volt, le ponemos una pulsora adentro o afuera del volante y al tener dos bobinas de 6 las sumamos, tenemos 12 volt, como ya les dijimos, podemos actualizar todo lo que son las luces y todo a 12 volt y a su vez de ahí alimentamos también al CDI. Hay un sinfín de probabilidades de dónde podemos instalar este tipo de CDI. Van a ver ustedes que es muy fácil, yo les voy a mostrar más detenidamente, más al detalle, todo el funcionamiento de este CDI, pero además les voy a traer algo muy interesante, algo que se repite mucho en motos que le adaptan un encendido, y es que no quedan a punto. Esta moto es el caso. Es una moto que ya le hicieron un sistema similar, le pusieron un CDI, solo que es un CDI que tiene
avance de fábrica. Es un CDI común de ese de las motonetas y de las motos tipo CG, de las motos chinas. Ese es el CDI que le colocaron. Y dejaron, trancaron, dejaron inoperante el sistema centrífugo y se basaron en el avance que trae el CDI. Pero desconociendo un poco el funcionamiento del avance de esos CDI, la moto no quedó a punto. No quedó a punto como vino de fábrica. A mí me llaman, me hacen una llamada y me dicen, mira, tengo una moto así, así, le hice encendido electrónico y la moto anda bien. Y realmente anda bien. Pero ¿cuál es el tema? No tiene fuerza. Y esta persona me comentaba, le pongo la cesta y la moto se me viene para atrás. No tiene la fuerza que tenía antes. Y no puede ser, me comentaba, que ahora que justo le hago encendido electrónico, que la moto ya no falla porque con el platino me fallaba, le costaba arrancar, ahora arranca bien, pero la moto no desarrolla lo que desarrollaba antes. Por eso es que vamos a ver dos cosas. El funcionamiento de este CDI, que ustedes lo van a poder realizar, porque como ya les dije, está en Hotmart. Y una cosa muy importante, la dirección de la plataforma está debajo de este video, en la descripción del video, ahí está el link donde ustedes pueden picar e ir directamente a la página donde están todos los productos esos que yo tengo a la venta. Bueno, entonces creo que no hay mucho más para agregar, lo ideal son las imágenes, así que vamos a ir a la imagen. Comenzamos entonces el trabajo con este motor, un motor que tiene dos cilindros que suben paralelo los pistones, es decir que en cada vuelta o revolución enciende uno de los cilindros. Aquí ya podemos ver la adaptación que hicieron en lo que sería la leva del platino, donde le soldaron la pieza que va a excitar a la bobina pulsora. Presten atención que yo ahora intentaré mover con una pinza esta leva y como verán está totalmente rígida, es decir que el sistema de avance centrífugo está frenado. A continuación les voy a mostrar resaltado con una flecha la pesa que es la que produce el avance. Bueno, eso debería de abrirse con las RPM y producir el avance. Y está frenado. Y ahora les muestro el punto, esa T ahí indica que es el punto muerto superior. Y abajo podemos ver cómo está posicionada la leva. Ahí es el punto donde salta la chispa, que es donde va saliendo la leva de la bobina pulsora. Ahí está la F, que es Fire, que después lo vamos a ver más detenidamente, donde debería de producirse la chispa. Encendemos entonces el motor para ver el funcionamiento. Aquí podemos ver claramente cómo el CDI, cuando aceleramos el motor, hace su trabajo, él avanza esa cantidad. Aquí vamos a ver con el volante detenido, donde salta la chispa moderando, que le falta un poco de avance. Y luego podemos ver cuando el CDI avanza, cómo llega hasta ese punto que todavía no es suficiente para llegar al avance de fábrica. Vuelvo a resaltar que el avance lo está produciendo el CDI, que es una de las cosas que precisamente vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar por el CDI que hemos construido, que es punto fijo, y vamos a activar el sistema original de ella, de avance. Procedemos a sacar el tornillo este que apretaba todo ese conjunto y a continuación le vamos a colocar una arandela para que el tornillo apriete en el centro, pero deje suelta la parte de afuera y entonces ahí vamos a ver y les voy a mostrar cómo queda el sistema funcionando correctamente. Esa arandela que colocamos en el centro va a dejar liberada la parte exterior y entonces vamos a ver cómo podemos con el dedo hacer funcionar todo el sistema de avance. Ustedes pueden ver la pesa, cómo se activa cuando yo la empujo con el dedo. Vemos ahora todos los componentes que integran el sistema. Con respecto a la bobina de alta, bueno, esta pertenece a una baja pulsar y la moto tiene una idéntica a esta, es una bobina de dos salidas. Produce chispas simultáneas en cada una de sus cables. De esa manera, entonces, una coincide justo con el cilindro que está en compresión, que es el que va a encenderse, mientras que la otra, bueno, es una chispa perdida. En el tema del CDI, bueno, no hay mucho para decir. Es el clásico de cuatro pines alimentado a batería que tiene avance incluido, que viene, bueno, en la mayoría de las motos 4T chinas. En el tema de la pulsora, bueno, tampoco hay mucho que decir, lo mismo que el CDI, es una bobina común, muy usada en todas las motos estas
China. Y ahora pasamos a el mecanismo del avance, que este sí es muy, muy, pero muy importante. Aquí resalté con blanco dos puntos que son fundamentales. Primero tenemos, bueno, la T, top, que es el punto muerto superior. Pero esta F que vemos ahí y al lado tenemos esa raya blanca, es la de moderar. Y luego tenemos esta otra que es la de máximo avance. Y ese es el rango de funcionamiento del motor. De un extremo de esa barra blanca al otro extremo es donde ha sido calculado el máximo avance para el motor. Al momento de acelerar y aumentar las RPM, esta pieza, por efecto centrífugo, se mueve y ahí es que produce el corrimiento de la chispa. En una palabra, llega antes a la bobina pulsora y se va entonces adelantando el punto de la chispa con respecto a la posición del cigüeñal. En una palabra, se va produciendo un avance en grados en el salto de la chispa. Quiero hacer notar que, bueno, esta pieza que le han soldado acá a la leva no está muy prolija, que digamos, pero bueno, a los efectos del funcionamiento ella está totalmente operativa. Ahora, para aclarar un poco más también todo el tema este del avance, voy a explicar por qué el sistema que habían colocado, en donde el CDI era el encargado de producir el avance, no era totalmente eficiente, es decir, no avanzaba los grados que tenía que avanzar. Miren, como ustedes saben, esta pieza que le fue soldada, cuando termina de pasar, ¿verdad?, por la bobina pulsora, es donde se produce la chispa para moderar. Entonces, si nosotros sumamos lo que es el diámetro de la pulsora más la medida de la leva, vamos a tener el avance total, ya que cuando la moto está moderando, salta la chispa acá, en esta posición. Pero luego, cuando el motor levanta vueltas y aumenta las RPM, el CDI hace su trabajo y comienza a avanzar. Y entonces ahí vamos a ver que la chispa va a quedar saltando en esta otra posición, acá, que es donde llega a la bobina pulsora. Entonces ahí es donde se suman esas dos medidas y entonces se traducen en los grados de avance, que como vimos es insuficiente. Como vimos anteriormente, el punto se quedaba en esta posición cuando necesitábamos que llegara hasta ahí, hasta la raya blanca. Así que entonces vamos a usar estos dos elementos con el centrífugo liberado y ahí es donde entra nuestro CDI. Al ser punto fijo, la chispa saltará siempre cuando la leva llega a la bobina pulsora. Y será el centrífugo el encargado de producir entonces el avance y ya no más el CDI. Armamos y entonces vemos el funcionamiento de estos elementos en la moto. Encendemos la moto y ya podemos ver ahí donde queda el punto moderando, que está un poquito atrasado, tendremos que correr un poquito más la plata. Pero aceleramos y vemos entonces cómo con mucha facilidad llega al punto que marca de fábrica. Como pueden ver, aquí el CDI es muy fácil, pero muy, muy fácil de instalarlo, ya que no tenemos que preocuparnos en los grados del avance, ya que el centrífugo se encarga de que el funcionamiento quede como de fábrica. Con permiso del dueño de la moto, les voy a dejar este audio que él me mandó. Sergio, ¿cómo andás? Bueno, llegué y probé la moto ahora acá y fue a cambio salado el andar. Nada que ver, que es mucho más livianita, más ágil y rema más en todos los cambios. Antes el motor estaba como forzado, ¿verdad? Parecía que iba a sacar los pistones para afuera ahí, no iba más. Y ahora la levantó en vuelta y a su vez lo dejó como más flojo, me parece. Más livianito que el motor, que fue lo que le sentí. O sea, mucho más ágil la sentí la moto de lo que estaba antes. Y estaba un golazo, la verdad. Buenísimo, qué bueno. Bárbara. Y como le decía al principio del video, es todo un tema de imaginación. Este CDI es realmente multipropósito. Se puede colocar en cualquier moto, auto o motores de esos
que venían a platino y que hoy están dando problemas, ya sea porque no se consigue el platino, no se consigue su condensador o sencillamente la leva ya está gastada y entonces no lo podemos hacer funcionar correctamente. Hay muchísimas motos, no sé si por ahí por Latinoamérica hay muchas Yamahas de dos cilindros de la línea RD que venían a platino, quedan geniales con este tipo de encendido porque además eran motos que venían, si bien eran dos tiempos, pero en esa época venían punto fijo. Precisamente este es un trabajo realizado oportunamente en un RD. Ahí se puede ver la rueda con un perno, que es la que va a encargarse de excitar la pulsora. Bueno, es una Yamaha de dos cilindros. Aquí está la bobina, igual a la que les mostré al principio del video. Vamos a entonces a proceder a ponerla en marcha. Y escuchemos este exquisito sonido de los 2T. Así que desde ya muy agradecidos por que estén ahí mirando este video y bueno, como siempre digo, será hasta la próxima entrega.